Nosotros no queremos que esta discusión por el referéndum nos lleve de vuelta a presenciar el doble discurso al que hemos asistido durante tantos años. El doble discurso de aquellos que, hablando de defender a los más débiles, en realidad han sido funcionales a los intereses más poderosos. No otra cosa significaron los 15 años de medidas económicas del Astori y Bergarismo, y no lo vi nunca al senador Andrade oponerse a esas políticas.